Agradece hoy y siempre, en toda circunstancia, momento y lugar. Agradece siempre a Dios todo lo que llega de la vida hacia ti, en cada experiencia cotidiana. Agradece todas tus experiencias, más allá de las consecuencias que generen en ti. Recuerda siempre que todo lo que sucede conviene, al igual que todo aquello que no ha sucedido aún. Todas las experiencias del ser humano en estado de aprendizaje y evolución, como así también todas las experiencias de las formas de vida creadas por Dios, están guiadas, supervisadas y establecidas por Dios Padre Celestial Supremo y Todopoderoso, a través de las jerarquías divinas celestiales y superiores. Es decir, existe un orden universal y cósmico superior establecido por la divina ley y Creador Supremo Todopoderoso. Por lo tanto, todos los seres vivos y creaciones de Dios son parte de un plan divino perfecto de luz y amor, establecido a través de un aprendizaje eterno e infinito que experimentan todos los integrantes de la creación manifiesta e inmanifiesta. Dicho aprendizaje evoluciona en forma simultánea con el ministerio que cada individuo y forma de vida manifiesta por gracia divina y bajo la ley divina, conforme al estado de aprendizaje y comunión con Dios alcanzado hasta ese momento. Dios existe, vive y se manifiesta en todos y cada uno de los seres humanos y seres vivos creados por Él. Por lo tanto, Dios actúa en y a través de cada uno de sus hijos y creaciones, conforme su estado de conciencia, su posibilidad y derecho de conciencia, como así también conforme la ley de Dios y su soberana voluntad. Recuerda siempre, jamás te debe importar si otros creen o no en ti. Lo importante es que tú sepas que el amor, la sabiduría y la fe de Dios viven y se manifiestan en cada uno de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Cada vez que tú lo elijas, cada vez que tomas la decisión de amar a tu prójimo, cada vez que irradias amor en cada uno de tus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, es el instante en el que Dios se está manifestando en ti. Cada vez que eliges amar y servir a tus semejantes, atendiendo las necesidades de tu entorno y tus semejantes, en ese momento está actuando Dios en ti y a través de ti. Dios vive en ti y actúa a través de todo lo que eres. Tú eres amor manifestado y Dios te ama y te guía. Simplemente déjate llevar por el amor que existe en tu corazón y ama en todo momento, circunstancia y lugar. Ten fe en ti, siempre. Repite cada vez que lo elijas o lo necesites: yo soy fe divina en manifestación. Yo soy sabiduría y amor divino manifestado.
Yo soy luz. Yo soy la luz y el amor manifestado, aquí, ahora y por siempre. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.